Deportes Antofagasta hoy día vivía un hecho histórico. No sé, en sus 56 años de historia nunca había jugado un partido como este, porque era su debut en una fase grupal de copas internacionales, en Copa Sudamericana en este año 2022. Debut ante Defensa y Justicia, campeón de la Recopa Sudamericana 2021 con triunfo sobre Palmeiras, campeón de esta misma Copa Sudamericana en el año 2020. Y hoy día la verdad es que nos dio un baño de realidad futbolística en el Calvi Bascuñán, que desde el inicio, de principio a fin, el elenco dirigido por Sebastián Becachese fue superior en todas las líneas, en todos los tramos donde uno puede analizar el partido, fue superior a Antofagasta, que no supo cómo contrarrestar el poderío de la presión de Defensa y Justicia en zona de salida de Deportes Antofagasta. Tampoco cuando salía en contragolpe Defensa y Justicia. El elenco del Halcón de Varela del sur de Buenos Aires se puso en ventaja tempranamente con la anotación de Walter Bou, ex jugador de Unión La Calera, un control de derecha, un zurdazo a segundo palo para dejar estéril la volada del Mono Sánchez, que fue nuevamente titular el día de hoy en el arco antofagastino, dejando en la banca de suplentes nuevamente al Mono Sánchez por decisión de Juan Domingo Tolizano, que cada vez es más cuestionado por la hinchada Puma. Si bien con la primera anotación Antofagasta trató de ir en busca del pórtico del capitán de Defensa y Justicia, muy bien tomado Gabriel Torres, el panameño, con intenciones por parte del Chico Uribe por las bandas, pero cuando tomaba la pelota tanto Ariel Uribe como Jason Flores, que eran los ejes del medio campo ofensivo de Antofagasta, tenían a Brian Hurtado y a Gabriel Torres en ofensiva, le caían de dos o tres jugadores de Defensa y Justicia pegaditos a la banda, se acorralaban contra la orilla y perdían con facilidad las pelotas. Y por supuesto, los delanteros antofagastinos estaban muy poco alimentados. En eso vino un contragolpe del elenco de Argentina, comandado por Bou, abrió para Merentiel, que le metió un centro rasante preciso para que Tripiquio en el segundo palo pusiera la segunda estocada en un contragolpe letal que dejó. Estéril, nuevamente la defensa antofagastina dejó inútil el esfuerzo de los 3-4 defensores que estaban en ese rato, que eran más que los jugadores de la ofensiva de Defensa y Justicia. Sin embargo, con facilidad pudieron mandar el balón al fondo de las mallas. Después, Antofagasta, con tenues intenciones, se fueron al descanso por 2-0. En el segundo tiempo, tempranito, un centro por izquierda de Rotondi, ex hombre de Wanderers de Valparaíso, que estuvo alguna vez cerca, muy cerca, estaba listo en Antofagasta, pero apareció justamente jugando en Defensa y Justicia. Un centro rasante para que en el segundo palo, igualito al tanto de Tripiquio en la segunda tocada del elenco argentino, en el segundo palo apareciera el uruguayo Merentiel para poner las cosas 3-0. Y la verdad es que después de eso, el elenco de Defensa y Justicia nos hizo precio. Tuvieron dos, tres jugadas más para poner un resultado un poquito más escandaloso. Sin embargo, Becachese sacó sus principales hombres, a Walter Bou, que fue por lejos la figura del elenco argentino, a Merentiel, a Rotondi y al paraguayo Fernández, para que Antofagasta pudiera meterse un poquito más arriba y promediando ya el último tramo de partido, Marco Antonio Collao, que entró en la segunda parte, que fue el jugador más importante, que alimentó a los jugadores de arriba, que le dio un poquito más de dinamismo, de ganas al medio campo de Antofagasta, puso un golazo de 3/4 de cancha, un zurdazo maravilloso en el ángulo de Hussain para ponerle por lo menos honor a este resultado. Antofagasta tiene que ir la próxima semana, día martes, 20-30 horas, para jugar con Liga Deportiva Universitaria de Quito, que cayó el día de ayer por 4-0 en Brasil ante Atlético Goianiense. Y vamos a ver si Antofagasta puede dar lucha en esta Copa Sudamericana, que no queda más que disfrutar. Clasifica uno de cuatro. Está muy complicado clasificar a la siguiente ronda, y por lo menos nosotros, siendo novatos en este campeonato, hay que tratar de llevarlo lo mejor posible. Hoy día, Defensa y Justicia fue mucho más que Antofagasta. Nos dio un baño de realidad por el presente del fútbol chileno, no solamente para Antofagasta. Y bueno, Antofagasta tampoco ha hecho las cosas bien en este año como para estar optando y pretendiendo cosas mejores. Todas las transmisiones siempre lo puedes vivir a través de la caseta número 11 de Madero Deportes. Y también los análisis acá en www.timeline.cl. Que esté muy bien. Chao, chao.